Saludos, saludos fanáticos del baloncesto en Puerto Rico. Esto es Vida Deportes TV. Yo soy Román junto con Kevin en la cámara y Pavel Meléndez en la narración. Saludos, amigos fanáticos. El partido comenzó. Guayama versus Junco, categoría sub 13 de División 1. Juego final por el campeonato. Wow, sabor. Ahí en doble paso, falla, rebote. El juego rápido. No pudo atraparla y quieren rápido anotar ese primer canasto ansiosamente. Importante, todos los fanáticos vayan conectándose al canal de YouTube. Estamos transmitiendo simultáneamente para el deleite de ustedes. Denle like, comenta y comparta. Ahí tiene un fairway desviado por completo. Tenemos por el equipo de Guayama, su dirigente Eddie Ortiz junto a su asistente. ¡Sabor! ¡Wow! Número 9, Adrián Bonilla. Como le estaba diciendo, su dirigente Víctor Cotto junto a su asistente Víctor Cotto y su dirigente Eddie Ortiz por el equipo de Guayama Basketball. Y por el equipo de Junco, asistente Steven Torres, dirigente del gran Luis Díaz. Así que ready ya para comenzar, donde Junco trajo la mitad de su pueblo aquí en la cancha. Y aquí la fanaticada entiende ya el mensaje desde el principio y es que van a tener el apoyo de principio a fin. Ahí sale el balón, el juego de la carrera. Pierde el balance, lo recupera, falla. Pasa al frente, pero corta el equipo de Junco. Va para el canasto, pero recibe tapón. Buena la gestión defensiva. Y aquí tenemos un jugador en la poingal, el número 14, con buena estatura. Guayama atacando el aro, recibe la falta personal. Indica los tres árbitros de esta tarde, Edwin Santiago, Alexi Arroyo y gran Rolando Fraser. Rolando Fraser, ex estrella del BCN. Dio muchos años, posiblemente Hall of Fame. Moviendo bien el balón, suelta de tres, falla. Ambos equipos un poco ansiosos. El escenario lo amerita, imagínate, campeonato. La cancha repleta por parte de Junco. Es cuestión de que se ambientalicen para que den lo mejor de ellos. Habla mucho. ¡Wow! Otro canasto del número 9, Adrián Bonilla. Se habla mucho que Junco tiene la mejor fanaticada en Puerto Rico. Realmente, posiblemente lo es. Pero vamos a ver si el equipo de Guayama dice lo contrario, tanto en las redes como aquí en la cancha, que se ve mucha gritería en apoyo. Tremendo pase. Buscando el pase extra. Ataca por el medio. ¿Otra vez? ¿Cómo? Falla, no. Esta vez no. Y ahora es Guayama buscando su primer punto, pero demasiada defensa de Junco. Se encontró el hombre grande de frente y corrió con el balón. Corrió con el balón. Y rápido miran a su dirigente, como que preguntando qué hice mal, pero movió el pivote ahí. Tremendo el ambiente aquí en Junco. Perdóname, bueno, parece Junco. El canasto no vale. Estamos en Humacao, pero parece que estamos en Junco. Wow. Deje like, dale tu comentario a estos jugadores. Que si están aquí es porque son buenos. Esta gran final. Y la realidad es que Guayama está bien lejos el tramo. Y local está Junco. Vamos a ver cómo ese viaje. Es un vecino. Le funcionó. Ahí falla, rebote. Y va el juego de la carrera Guayama. Bonito doble paso. Le dio continuidad. ¡Sabor! ¡Qué manera de anotar su primer punto para el equipo de Guayama! Espectacular el canasto. Impresionante. Vamos a ver si tenemos repetición. No la tenemos, pero el canasto fue a lo macho, poniéndose en el puntuaje el equipo
Jason Montañez. Gulubuli va afuera. Víctor Cardé apoyando a Junco. Muchos fanáticos de las redes, dejen sus comentarios. Tremenda la penetración y le dieron continuidad. Hizo un doble paso y tiró un floater. Por suerte recibió la falta personal. El número 6, Keniel Ortiz. Y Keniel va para dos tiradas. Primero es ahí. Bueno. Y ahí veo a cartulina con un escrito en apoyo a los jugadores. Realmente, ambiente familiar aquí, en Humacao. Rebote ofensivo de Junco, lanzan de tres, fallan. Bola perdida, la tiene la posesión el equipo de Guayama. Guayama Básquetbol con la posesión. Tenemos a Delis Velázquez disfrutando, apoyando al equipo de Guayama, que son los underdogs aquí, en este escenario. ¡Wow! Moviendo el balón. La defensa haciendo su trabajo también. Buscando el medio, pase extra. Ataca, se le va el balón. Y ahora... ¡Sabor! Corriendo la cancha muy bien el equipo de Junco, encontrando a sus corredores y están anotando en la carrera. Guayama tiene que hacer mejor trabajo en la transición defensiva. Ahí atacando con fuerza, lo consigue y viene a buscar rápido un carácter a toda velocidad. ¡Wow! Ahí está, ¡Sabor! Lo mismo que estábamos hablando, no está llegando atrás el ya, equipo. Ya sin mirarlo para ver. Es Jason Miranda, el número 9, que vino con mucha energía y obliga al director de Guayama a pedir el tiempo pedido. De esta manera, vamos a los comerciales y regresamos, fanáticos, no se vaya nadie. Vida Deportes y Básquet Boricua de Vida, encargados de transmitir tu actividad o evento deportivo a un alto nivel. Búscanos en Facebook y déjanos un mensaje en el inbox. Regresamos luego de este tiempo pedido por parte de Guayama buscando cambiar la situación. Un rally que hay de parte de Junco. Ahí falla la tirada libre, pero recupera el rebote el mismo. Suelta en Jumpa. Falla. Y ahora Guayama buscando tener paciencia. Luego de ese timeout, el armador tiene que jalar el juego un poco. Tremendo el pick and roll, pero falla. La instrucción sigue siendo la misma, empujar el balón, pero en esta ocasión hubo un robo. Y hubo una ofensiva por parte del número 14 en ese ataque. Interesante esa jugada. Hubo mucho contacto y el árbitro decidió cantar una falta ofensiva. Ahí moviendo el balón. Ahí corrió como el balón, así lo dice Fraser. Y ahora es cuando Junco tiene que manejar las emociones. Sabemos que la cancha entera está con ellos. Mucha euforia.
mucha algarabía, pero tiene que seguir los patrones y las instrucciones del coach. Déjenos tu mensaje a los jugadores, comparte este juego, ya vamos por casi 150 views, y eso significa que son oportunidades para estos jóvenes que pueden recibir alguna beca, como lo hemos visto en transmisiones anteriores. Ese es el propósito de... Y el otro propósito, Joel, es que Ruby Harmony puede ver el juego desde Boston. Así que muchas bendiciones para ti y cuídate de ese frío inmenso que se allá. Claro. Buen giro y canasto de parte de Guayama. Sabor para Yexiel Montañez con tremendo giro y anotando el canasto. Y como ya había dicho, el número 14 tiene que jalar el juego un poco, ya que los demás compañeros no es que estén asustados, sino que están ambientalizándose a este escenario. Y es el centro, el armador es el centro. Exacto, es lo que te iba a decir, Pablo. Wow, qué interesante. Es la primera vez que, de verdad, tú me conoces, que hemos seguido estas categorías menores. Claro. Y yo nunca he visto eso. Es la primera vez, tú tal vez lo has visto, pero yo en lo personal no lo he visto. Y de verdad que nos alegramos ver esto, porque es lo que tantas veces hemos hablado, especialmente tú, el hombre grande, se convierte en gal, esto es un gal centro. Wow. Esto solamente lo ha hecho un jugador, Joel Magic Johnson, que era centro y gal. Y eso levanta curiosidad y bueno, quizá hubo otro. Hay que entrevistarlo cuando se acabe porque yo me dejó curioso ahora. Quizá hubo otro. Sí. La primera es buena, el segundo también. Yesiel Montañez, le gusta anotar, le gusta pasar, le gusta coger rebote, defender. Y ahora un pequeño avance por parte de Junco, por parte de Guayama. Vamos a ver cómo Junco responde. Tiro de media distancia, falla. Y el árbitro, un poco confuso, entiende y decide que la bola pertenece. Y viene un tiempo pedido por parte del equipo de Junco. Sí. Así que vamos a comenzar de gran interés y regresamos. Regresamos, buen juego aquí. Regresamos, fanáticos, 43 segundos. Primer parcial. Se va por el baseline. ¡Junco! ¡Favor! De Yacine Miranda. Y este es Yacine Miranda versus Yaciel. La batalla de los Yaciel. Sí. ¡Wow! Qué manera de utilizar el cuerpo. Oye, él está batallando contra el hombre grande, él siendo el point guard. Y eso le ayuda mucho porque va a trabajar su fortaleza siendo un guard. Y cuando le toque jugar internacionalmente, ya sabe lo que hay. Problemas de foul. Y esa llamada es bien interesante porque el coach de Guayama estaba alegando. Y gracias a esa alegación. Y es bonificación, Pavel. Gracias a esa alegación, esa llamada tuvo que ser pitada.
Michael Portillo es quien va a tomar las dos tiradas libres porque hay bonificación. Importante, todos los fanáticos vayan enviando sus mensajes a los jugadores y equipo. El canasto es bueno. Primero es bueno para Michael Portillo. Y acercándose poco a poco el equipo de Guayama, que tienen que contar con ellos si quieren ganar en casa ajena. Segundo es bueno. Por favor. Tenemos otra persona apoyando a Junco desde Charlotte. Entendemos que en North Carolina, así que disfrutando allá. Y atacando contra bonito, mucha defensa. Ataque, Pavel. También tiene lo suyo. Oye, tiene un buen tribeo, sí, sí. A pesar de ser un hombre grande, tiene un buen manejo. Y ahí no dice a pesar, pero es como que a favor, ¿verdad? Porque tiene una ventaja. Es a favor. A favor. Dice, en el sentido de que no, uno nunca ve muchos hombres grandes tener ese manejo de balón. Pero sabes que yo le doy mucho crédito también a los dirigentes. Randiel Kai, ese es el jugador, Pavel, que está tirando la tirada libre. Sí, saluda al Mahan Deportivo. El reloj solamente tiene problemas en los segunditos. Después se ve bien. Mahan Deportivo gozando. Sabor al baloncesto de las categorías menores en Puerto Rico. Así que vamos a los comerciales de Grindr. Regresamos. Y ahora sí vamos a darle comienzo a este segundo parcial. Aquí tenemos a Kevin en las cámaras haciendo un excelente trabajo. Para ver Melende la computadora y en el análisis y narración. Aquí yo, Román, tu servidor, llevándole alegría a tu hogar con el mejor baloncesto de Puerto Rico, que es el baloncesto de la categoría menores de la federación. Gracias a Jun Ramos, su equipo de trabajo, Pavel. Iván Vázquez, sí. Hugo Cardona. Saludos a todos. Manjar Deportivo, sigan su página. Son unos duros en el deporte. Gracias. Colaborando siempre con ustedes. Así que continuamos el partido. Junco hace un pase extra. No, pero corremos el balón. Sí. La indecisión. Las emociones. Aquí en este juego de campeonato. Tomando una gran parte en este partido. Y aquí pidiendo la jugada al dirigente. Pero tienen problemas. Por suerte recupera y recibe la falta personal. Hubo una confusión, cambió la vista cuando iba a recibir el balón. Pero todo esto es, como ha mencionado, debido al gran escenario que hay, tres árbitros, fanaticada granel, cámaras por todos lados, fotos de vos el viral. ¿Qué más pueden pedir, Pavel? Oye, todo tremendo carácter. Para Radier Sánchez. Penetró a lo macho otra vez. Grandes jugadores tiene Guayama. Junco en el uno contra uno. Y Lloradita. Lloradito no pudo entrar, pero va para dos tiradas libres. Bueno, yo dije uno contra uno, pero sí fue uno contra cinco.
atacó contra 5 jugadores de Guayama. Número 13, Usani Torres, que va para 2 tiradas libres, Pavel. Alto nivel se está viendo en las destrezas de estos grandes jugadores a tan corta edad. Pavel, corrígeme, que si me equivoco, pero el dirigente de Junco es jugador de la Liga puertorriqueña. Lo habíamos mencionado, Luis Díaz. Luis Díaz jugó para la Liga puertorriqueña y jugó increíble, por lo menos los juegos que transmitimos. Sí. Toledito todo el tiempo y es un fino tirador. Sí. Jugador bien inteligente. Presidente del club, junto con Steven Torres, que decirle a Steven Torres para los sextos Junco. Flotadora bien alta, falla, rebote a los aires. Otro rebote. Pero ahí va el equipo de Junco a toda velocidad. Y corrió con el balón. Se fue sin rumbo. Se dejó llevar por la fanaticada. Quiso hacer un movimiento espectacular, pero lo que consiguió fue que le pitaron el running. Realmente me alegra ver estos dos pueblos. Un gran crecimiento en el deporte. ¡Por ilegal! Se estaba moviendo. Tienen que quedar separados. Los jugadores tienen que entender eso. En el baloncesto siempre se dice que el jugador que lleve la bola va hacia la cortina. Porque el jugador que va a hacer la cortina y va hacia el jugador, normalmente le pitan ese foul. ¡De tres! ¡Vaya! De tres, hey, hay confianza, hay sí, confianza. Sabor. Ahí está, del número 11, Adrián Ramos. Joel, lo mencionaste, la primera falló y dijimos, pero ¿cómo va a tirar otra vez? Y efectivamente le encestó. Problema para Guayama. Sabor. Tiempo pedido por el equipo de Guayama, Pavel. Veamos la repetición del triple. El primero no lo pudo encestar. Y rápidamente el segundo, sí. Ahí lo ven. Ventaja de 7. En menos nada. Así que regresamos. O nos quedamos aquí mismo. Solamente vamos a quitar el audio. Por motivos de copyright. Así que vea lo que esté pasando. Y volvemos con el audio. Tan pronto comience el partido. Y regresamos luego de este tiempo pedido por parte del equipo de Guayama, Pavel. Hicieron un rally el equipo de Junco, que ahora le permite tener una ventaja de 7 puntos ahí. La defensa ha estado impecable por parte de Junco. Guayama luce perdido en varias posesiones. Aunque tienen buen movimiento de balón, se durmió. Cometiendo errores como eso. Se durmió porque pensó que iba a tirar. Y miró para el canasto. Y el jugador no tiró y se quedó la pintura, el grande del equipo de. Oye, y son detallitos como eso, hacer la diferencia. ¡Flotadora! Del número 5, Xavier Carrasquillo poniendo números en la hoja. Sin embargo, a Junco le sale todo. Sí. Tiene el momentum. Observa, en ese el mismo floater, pero diferente la ejecución. No puedes defender cancha completa. Corrígeme eso, Pavel. No sé. Por suerte, recibe la falta personal. Ahí ven la flotadora de Junco, bien arriba. Wow. Hermoso ese canasto, evitando el contacto. Logró una bonita anotación. Y ahora Junco con el balón
por poco la pierde. Problema en el manejo. Decide tirar la yomba, corta, falla. Tremendo tiro, no consigue el canasto, pero ahora Guayama buscando. Y ahí está, falla. Rebote, pero güey, no quiere entrar la bola, Pavel. Saludos a Ami TR, Yadiel PG, Luis Rodríguez disfrutando de este gran partido. Vaya la pena de vida de Deportes TV, porque desde ayer y hoy hemos puesto, aparte de las transmisiones en vivo, están las entrevistas de los jugadores y los dirigentes. Ataca con fuerza, falla. Guayama en el juego de la carrera. Movimiento doble paso, falla, rebote. Se tira para atrás y ahí lo consigue. Por fin, por fin. Lo estaban esperando con ansia ese canastito. Todavía están en juego. Josian Steidel anota ese canasto por el cristal. Tiro de tres, falla, rebote. Y ahora Guayama buscando el rally para acercarlo en el marcador. Guayama es un pueblo de baloncesto. Tienen a los Brujos. Sí. Tienen categorías menores. Dos o tres colegios también que están sonando allá. El baloncesto de verdad se juega en Guayama. Yo tuve la oportunidad de jugar los años allá superior. Sí. Y fue una excelente experiencia. Los fanáticos respiran baloncesto. Y buenos amigos que yo tengo. Hicimos buenos amigos en Guayama. Como sí. Roberto Montes, que estudió conmigo en Sagrado Corazón. Tremenda persona. Un abrazo, Robert. Que yo sé que siempre lo estás viendo. ¡Ahí, tremendo pase! ¡Pero güey, sabor! Tremendo el amague también. Había muchos hombres altos. Si no hacía ese amague, era un tapón obligado. Sabía Carraquillo, ya me dio 4 puntos en este parcial. Pase extra, de 3. Desviado el tiro, rebote. Y hay que mencionar la labor que sí está haciendo ese jugador, sí, número 13. Josian Steidel. Josian está trabajando duro en las tablas en ambos lados, sí, ofensivo y defensivo. Entiende la urgencia del equipo. Y está batallando los dos lados de la cancha, como estás diciendo, Pavel. Ahí va la tirada del libre, que es sumamente importante. Falla el primero. Y lo que sí es que él debe coordinarse un poco más a la hora de coger ese rebote. Él está recibiendo rebote y rápido la está tirando sin poner los pies fijos. Si él trabaja eso, créeme que va a mejorar un mundo. Falló, que está en desarrollo. Falla las dos tiradas libres. Y también los tiros libres, el tiro largo. De tres, sabor. De número 14, Esteban Mejía. Peligrosamente una ventajita de 12. Quedando menos de 2 minutos de esta primera mitad. Es que le sale todo. Simplemente tienen las ganas, tienen el momento. Y lo más importante, tienen ese sexto hombre ahí arriba, dándole el apoyo necesario, tapón. No consigue el tiro. Y Junco se está convirtiendo ya. Pero lamentablemente tomó una mala decisión ahí. Ahí viene el bonito pase. Yo entiendo que Carraquillo no tuvo necesidad de tirar de esa manera, teniendo en cuenta de que tienen una ventaja de 12. Pero es que lo que decimos, Joel, se va en escapada. La fanaticada está pendiente a lo que va a hacer. Y ahí entonces que comete ese tiro un poco desesperado. Buena mecánica de tiro, David González. David González, número 12, dándole respiro a su equipo, acortando esa ventaja. La bola entra y sale. Ahí va Junco, tremendo inanado. Dos posesiones completamente innecesarias por parte del equipo. Dos posesiones similares, se van, sí, sin rumbo, sin un propósito, simplemente me voy a correr, no siguiendo los patrones, y ahí pagan el precio, dos T-Nobel. Primero fallaron, esto fue un T-Nobel ahora. Son dos situaciones que el dirigente nunca les pidió eso. Por eso luce molesto el dirigente. Claro, claro, porque tienen ventaja. Sí. Tienen que enfocarse en el juego, dejar la fanaticada a un lado. Pero para eso es esto, para el desarrollo, para aprender de estas situaciones.
Y cuando jueguen de verdad en un coliseo más grande que este, sepan qué hacer. Ahí están haciendo bajando. Luego una cortina. Pase extra. Posesión larga. Le quitan el balón. Y ahí va. Juego de la carrera. Wow. Guayama le cogió miedo al tapón. La tiró bien alta, pero no había nadie. Sin embargo, del otro lado, Guirita, completamente solo. El caratón de número 7, Josuel Hernández. Y desviado el tiro. Y ahora tomó una buena pausa. Aprendiendo de su error. Son importantes de las categorías menores que aprenden. Wow. Y está haciendo un corre y corre a los dos lados de la cancha. Cogió el rebote. Wow. Consigue el canasto el número 5, Abimael García. Lo que era un tiro malo se convirtió en un rebote y canasto. Salió de oro. Restando 3 segundos. Tiene que tirar. Y. Wow. Se acaba el segundo partido. Esta primera mitad. Ventaja de 11 puntos por parte de Junco. Así que vamos a comenzar el gran interés. Regresamos. Bueno, aquí estamos con dos tremendos jugadores en esta gran final. Nombre y apellido, parte de los dos jugadores. Henry Smith, Xavier Caraquillo. ¿Cómo te sientes en esta gran final, en este gran escenario de la federación, con esta gran fanaticada? Bien feliz. Pues, nunca hemos llegado en la final en División 1 y pues todos estamos contentos. Y yo también. Me siento bien, feliz, emocionado por estar aquí y ya, en verdad. Un mensaje para la fanaticada y para tu club. ¿Cómo? Un mensaje para la fanaticada y para tu club. Lo amo a todos. Un mensaje para la fanaticada y para tu club. Que gracias por estar aquí, gracias por apoyarnos y gracias. Con este mensaje, vamos a la mesa de transmisión de Vida Deportes TV. Éxito. Vida Deportes y Básquet Boricua Vida, encargados de transmitir tu actividad o evento deportivo a un alto nivel. Búscanos en Facebook y déjanos un mensaje en el inbox.
Regresamos a esta segunda mitad, ventaja de 11 puntos para ver qué debe hacer el equipo de Guayama para que se pueda acercar al marcador. Sí, yo creo que Guayama simplemente tiene que jugar más inteligente, no dejarse llevar por las emociones, conseguirle a sus jugadores élite en la ofensiva, hacerle la cortina pertinente y tratar de jiquear esos canastitos fáciles. Y yo creo que ahora, al estar Yesiel Montañez, le va a dar eso lo que necesita el equipo de Guayama. Ahí lo vemos ver el ataque. No consigue el canasto, pero es lo que andan buscando, esos canastos. Es que eso es lo que tiene que hacer. La bola en algún momento se va a entrar. En esa ocasión atacó perfecto. Simplemente no se aceptó. Mala suerte. Tiene que seguir intentando. Tenemos a Yamilet Rodríguez y Eliezer Cruz. Y este comentario de Eliezer Cruz es bien interesante. La futura estrella para los centros superiores. Pues claro, aquí empiezan todo el mundo. Sí, Moe. Y comenzaron así cometiendo errores. Es que para los centros sí, de errores y más en categorías menores. Y para eso están los coaches, para decirle los errores que están cometiendo y cómo lo pueden mejorar. Casi pierde el balón, pero recupera el equipo de Junco. Ataca, pierde el balón, otra vez recupera. Y se queda corto, bien cerquita del aro. Y ahora el armador europeo recibe defensa desde bien lejos de la cancha, entendiendo que es un peligro para su equipo. Recibió el balón, hizo un buen amague. John Pacorta falla. Rebote de Junco. No están metiendo ese balón cuando más se necesita. Ataca con fuerza, pero pierde el balance. Y falla. Rebote en los cielos del número 15. Michael Portillo. Michael, doble paso hermoso. ¡Sabor! ¡Qué clase de carácter de Michael! Que parecía que no tenía rumbo. Parecía que iba a cometer un tenover. O a fallar ese balón. Y veamos la repetición, cómo él saca la zurda a pasear. Sí. Y anota ese canasto. Ese canasto anterior. Michael Portillo y Yaxiel son las bujías ahora mismo. Son las bujías ahora mismo por parte de el equipo de Guayama, Pavel. Y Cruz Calderón gozando, apoyando a su equipo de Junco. Y Adiel también. Esto es un partidazo lo que estamos viendo aquí. Así que usted tiene que compartir la transmisión en todas las plataformas, Facebook, YouTube. Buena la defensa. Es un 2-1. Doble paso. Sabor del número 6. Kenny Ortiz. Hizo lo que tenía que hacer, poner esa bola alta y en el otro lado también canasto. Michael Portillo, lo dije, este jugador tremendo. Y a ver, aquí yo no sé si aplica la regla del tiro libre, que no puede gritar la gente, pero yo he visto que no la han peleado. Y no, bien difícil sí aplicarla ahora porque la cancha está repleta. Bonita mecánica de tiro. Acercando a su equipo solamente 8, restando 4 minutos, 46 segundos, tercer parcial. Moviendo el balón ahora Junco. Quieren una posesión larga esta vez. Suelta de 3. ¡Sabor! Por el cristal. Nadie lo vio venir. Ryan Rivera. Ryan Rivera por el cristal de 3. Tremendo fake. Ahí recibe la falta personal. Veamos la repetición de ese canastazo de 3 que puso a gozar la fanaticada aquí en el Emilio. Abrió los ojos ahí más de la cuenta, como que no lo podía creer porque la metió por el cristal. Lo que pasa es que él no tiró para eso. Por eso es que él se impresionó. Quizás nosotros y la fanaticada piensen que lo hizo de esa manera. Pero quizás fue un tiro malo, desviado y se metió por el cristal. Pero de esta manera la gente gozó. Puso un numerito en la hoja. ¿Pero qué es esto? Esto es Velázquez. Ahora es por el cristal. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora todo el mundo usa cristal.
Antes que no se usaba, ahora lo utilizan de más. Bonito rebote número 13. John Pagorta falla. Junco a correr Guayama. ¿Cuánto pase? Sí, termina. ¿Verdad que dice yo estoy aquí? ¿Verdad que dice yo estoy aquí? Esto no se ha acabado. Ventaja de un solo dígito. Y ahora, con problemas, el equipo de Junco. ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo? ¡Tapón el Yompa! Y ahí va el mismo. El mismo la quiere. Jugada controversial. Que es bien difícil de evitar, déjame decirte. ¿Y por qué? ¿Cómo que accidente? Bueno, yo no sé ni qué. Es bien difícil de evitar, es bien difícil. Porque no hubo, no se vio que hubo ofensiva. No se vio que hubo un charge. Bien complicada. Por eso yo a los árbitros los respeto tanto, de verdad que sí. Buen corte, falla. Fue buena. Pero mira, le va a cortar una huira. Una zurda, falla. Rebote. Y fue abajo, no le dieron continuidad. Oh, está bueno. Oh, está bueno, gente. Esto es una final. Como a la gente le encanta, con toda la adrenalina posible. Final de clubes, Federación 2022. Pase peligroso. Esos pases nunca son buenos cerca del otro canasto. Junco buscando atacar, tirado de espalda. ¿Qué es esto? Pasó ahí. ¡Wow! Ahí va. Corrió con el balón. De primera instancia, yo no sé por qué el jugador, sabiendo que habían tres grandes, se fue a atacar el canasto. Tenía que bararse, tirar una yompa por el cristal. Corrió, movió el pivote también. Sí, señor. ¿Qué es esto? Definitivamente son errores por presión, porque esto son cosas básicas para ver. Es la presión de la fanaticada. Es la presión del juego. Porque los errores que estamos viendo no son comunes. No son comunes porque ya a estas edades todo el mundo cuadra, todo el mundo toma una buena decisión en fast break. Las emociones están consumiendo a los jugadores, simplemente eso. Y es natural a esta edad. 13 años. Salió de Heche, le quita la bola. Y ahí buscando llenar los espacios el equipo de Junco. Tremendo face, suelta en Yompa. Se queda corto, pero recupera el rebote. Ataca por el verde, le cierra bien. Tira, tiró desbalanceado. Rebote. Del número 8, Brian Nieves. Si te pones a ver todos los tiros. Perdón, número 8 de Junco, Ryan Rivera. Que recibió la falta y va para dos tiros libres. Todos los tiros de la mayoría de los jugadores son un poco incómodos. Atacan sin tener un propósito. Están reaccionando a las situaciones. Ataco, si me sale la tiro, si no, no están dando ese pase extra, no están dando el pase abajo. Bonita tirada libre. Están reaccionando a lo que está pasando. Por eso es que pienso que deben calmarse, tranquilizarse, entender lo que está pasando. Obviamente los coaches lo han explicado, lo han dicho los timeouts, pero deben poner los pies en la tierra y entender la importancia del juego y la importancia de tomar buenas decisiones ahora. Saludo a Félix Papurro de Jesús. Esto es un tremendo partido como quiera, porque esto es desarrollo. Y estos niños están aprendiendo todo esto. Son situaciones nuevas para ellos. Un ambiente nuevo para ellos. Casi pierde el balón, pero recupera. Y ahí va por el medio. Pase extra. Saca tirador. Suelta el jumpa, falla. Y está teniendo problemas en el rebote, pero por suerte corta el balón con la zurda. ¡Sabor! Guayama acercándose poco a poco. Canasto. Con la izquierda, vio la fanaticada, gracias a Kevin. Utilizando la izquierda, recibiendo el contacto, falta personal, indica el árbitro. Y en la imagen se ve la fanaticada eufórica. Abimael García, un jugador
que no se va a quitar. Lo, se ha demostrado que ha cometido sus errores, pero no, no se desenfoca, se mantiene. Y mira, ahí podemos ver canastazo como ese recibiendo la falta personal. Y tiene la esperanza de bajar la ventaja y lo hicieron. ¡Wow! A solamente 6. Increíble. Rompiendo el precio en driveo. Recibe por suerte la falta personal. Restando 2 minutos, del tercer parcial. Fanático, si quieres ver el juego, una mejor imagen, vaya a YouTube, Vida Deportes TV. Suscríbete para que veas los mejores juegos, categorías menores. Primero es bueno para el número 13. Importante mencionar, vamos a estar mañana, desde mañana, temprano en Miami, dando de cobertura a un gran campamento internacional. Husani Torres, anota los dos. Le quitan el balón. Suelta por el cristal. Sabor del número 6. Keniel Ortiz que obliga al jinete de Guayama a pedir tiempo pedido. Así que vámonos. Sí. Y esto es un juego de rally. Si te das cuenta, el rally lo estaba teniendo Guayama. Y de momento cambia por completo y el rally ahora es de Junco. Vámonos a comerciar y regresamos. Luego este tiempo pedido por parte del equipo de Guayama, parando un rally de Junco. Ataca con fuerza, le dieron continuidad posiblemente. Sí, arriba, por favor, arriba. Y si te das cuenta, el número 14, yo el nombre del jugador de Guayama. El número 14 del jugador de Guayama. Sí, es Montañez. Montañez. Sí, pero el que atacó fue el número 15, no, claro, ocasión, Michael Portillo. Lo que quiero decirte es que no ha estado presente en la ofensiva. En estas últimas posesiones, entendiendo que es uno de los cañones fuertes en la ofensiva, tienen que volver a buscarlo, tienen que volver a forzar el juego, adueñarse del balón y llevar a su equipo a la tierra prometida, por lo menos empatando este partido o ayudándolo a acercarse. Él tiene que estar involucrado, es lo que quiero decir. Y no sé si es porque el jugador número 5, Abimael García, pues está pues jugando la posición. Después, ahí lo vemos. Está sobresaliendo. Ahí falló. Ahí le desviaron el tiro. Claro, pero es la responsabilidad también de él llevar el balón a esos jugadores anotadores. Él tiene que entender también que sí, él es importante. Y sí, él está teniendo un gran partido ofensivamente. Pero también el trabajo de armador es ese, llevar la bola a los armadores, ahí lo ven en pantalla. Falla, rebote ofensivo contra todo el mundo y hay un John Ball. Así mismo es para ver, estamos viendo a Michael Portillo. ¿Qué pasó ahí? Ahí parece, no entendí eso. Y tenemos por aquí a Héctor García Berríos. Héctor García, dirigente de baloncesto femenino, creo que era en Junco, si no me equivoco, trabajando con las categorías menores, con las damas.
porque el baloncesto se juega en todo Puerto Rico, especialmente en Junco también. Bonito pase. Sabor del número 13 del equipo de Junco, Usani Torres. Y se están alejando peligrosamente. Ventaja de 11. Este jugador con la bola tiene que envolverse más. Tiro incómodo. Wow. ¡Y anota! ¡Wow! El zurdo. Número 15. Realmente está cargando el equipo literalmente en este parcial. Pase extra. Suelta, falla. Y recibe la falta personal. Yo entiendo que ya JCL debe ser, como tú dices, va a ver más agresivo. Ahora mismo en la ofensiva, porque lo está haciendo todo Michael Portillo, pues. Necesita una segunda voz de urgencia. Faltando 22 segundos. Hay un cambio. Pero a su corta edad, él a lo mejor no entiende, ¿verdad?, lo que estamos hablando. Nosotros no lo entendíamos tampoco. El juego nos fue llevando. Las situaciones del baloncesto nos fueron llevando a tomar decisiones después de adulto. Y eso va a pasar, cuestión de que él vea estas transmisiones, nos escuche. Ahora mismo lo están aguantando, lo están empujando, porque sabe que es un jugador de élite. Y tiene que saber qué hacer. Cuando vea las repeticiones, vea el juego otra vez. Ahí pudo recibir. Ahí pudo recibir. A ver si ataca el canasto. Ahí sí consigue el ataque. Le dieron continuidad posiblemente. Y es lo que estaba. Y eso es lo que estaba hablando. Eso es lo que tiene que hacer. Parece que tiene un micrófono escuchándonos. Forzó el tiro. Forzó el juego. La cortina estuvo ahí. Y es cuestión de que fluya. Hay que darle también crédito al número 13. A Usani Torres, que lo está defendiendo. Y él lo está defendiendo. Y no, es que, no quiera tirar, que tampoco se la están poniendo. Ah, bueno, difícil. Claro. Pero entonces hay que tener la maña, y no solamente para él, todos los jugadores. Que tienen un jugador encima, sí, de esa magnitud, buscar la manera de darle un bomb, darle un pequeño empujón. Porque hay que tener la maña necesaria, pero eso lo van a coger en el camino, vuelvo y repito. Por el lado de, exacto, Usani Torres. Aparte de que está defendiéndolo bien, él rompe a veces el precio solo, en driveo. Claro. Está haciendo un excelente trabajo. Arejunco, sin rumbo, recibió la falta bien arriba. 7.5 segundos, ventaja de 7, esa ventaja no es nada. Y yo te digo una cosa, lo que queda. Yo era que darle crédito a los coaches, hermano. Sí. Los coaches han trabajado duro con estos niños, entendiendo las limitaciones que hay en Puerto Rico de cancha y de tiempo. Ellos han trabajado y están trabajando para que ellos entiendan todo lo que estamos hablando. Tiempo de juego, situaciones ofensivas, defensivas, y ayudarlos a pasar al próximo nivel. Seguimos de papel, así que vámonos comerciales, gran interés, regresamos, no se vaya nadie. Audio Jungle. Regresamos.
No se vaya nadie. Guayama está poco a poco haciendo lo que tiene que hacer. El hombre en pantalla que tiene la bola tiene que atacar ese aro más, tirar más, ser disciplinado y no perder el balón como lo hicieron ahora. Yo no sé a quién vio él que la tiró al frente, no sé si fue el árbitro, así que es una mala decisión. Tremendas manos. Número 5. Demasiado de fuerte. Moviendo el balón ahora. El equipo de Guayama. Para ver, a ver si consigue ese canasto. Se quiere ser el marcador. Está en una zona 2-3. Están moviendo el balón. Hace un skip pass. El zurdo de oro. ¡Tira! ¡Oh, cristal! ¿Y qué más necesita Michael Portillo para acercar más a su equipo? Lo está haciendo todo. Y lo pitaron de dos. El tirador de Junco falla en el aire. En el aire. Con la bombilla en su cabeza. Ventaja de 7 para ver. El canasto fue de 2, no fue de 3. Ahí lo ven en pantalla, fanáticos. Ese canastazo. Y Sibi con el pie izquierdo pisó la línea. Por el cristal. Saludo a todos los que están conectándose. Importante, vayan al canal de YouTube, suscríbase. El zurdo de oro otra vez, muy duro. Y ahí bola entre 2. Y mira, que ver a quién le pertenece el balón. Y mira qué interesante esta estrategia ahora por parte de Guayama. Hay 3 hombres grandes por parte de los Brujos. Guayama Basketball montándose en una zona también, así que ambos equipos en zona. ¿De 3? ¿Cómo? Falla. Otro rebote del número 14 de Jesse Montañé. Y es lo que necesita Guayama, tremendo jugador. Lo importante es que el rebote lo cogió bien alto y no bajó el balón. Tan pronto lo bajó, como dicen por ahí, las pirañas llegan, pero rápido lo subió, mostrando buenos fundamentos. Dale like, comenta, comparta, Vida Deportes. Ahí lo tienen, sabor, lo que habíamos hablado. Ventaja de 5 solamente.
Guayama viene por ahí. ¡Peligro! Vámonos con mensaje de gran interés. Regresamos. Posesión, equipo de Junco, suelta de tres, falla, rebote de Guaya, otro rebote de Yesiel Montañez. Yesiel buscando el pase extra, ahora Yesiel, el chovete de Yesiel, falla, rebote, el zurdo de oro, Michael Portillo levantando el pueblo de Guayama. La estrategia, ¡ey! ¡Tapón! La estrategia de los hombres grandes funcionando en la Guayama. Increíble lo que estamos viendo en defensa como ofensiva del equipo de Guayama, que ha regresado a juego en estos minutos finales del cuarto parcial. Tremendo fe, un runner sabor del número 6, Keniel Ortiz. Tremendo el partido ahora. Es un tome y dame aquí en Emilio Eike Humacao finales, sub 13. Y tiene que tener cuidado el equipo de Guayama en esa cortina. ¡Gol! David González destapando el canasto de tres. Jugador sumamente fuerte, va a ver, el número 12, tiene un buen driveo, un buen ataque. Veamos la repetición del triple. Lo que pasa es que hay una cortina arriba, hay una sola cortina arriba de jugador pivot. Y los guardias están cogiéndola, se están quedando enganchados la defensa. Y el atacar los armadores, la defensa está colapsando. Y los pases extras están llegando, y no solamente están llegando los pases extras, están jiqueando también. Pero lo que quiero mencionar también, la cortina. Bonito primero. La cortina tiene que tener cuidado porque en ocasiones se está moviendo. Los árbitros por el momento no lo están viendo, pero no vaya a ser que en un momento crucial le piten esa ofensiva. Sí mismo es Pavel. Hombre grande también que mete la tirada libre. Ahí falla el segundo. Rebote en el cielo. Oh, ese driveo no podía haberlo hecho. Tenía que cuadrar primero. Ataca, pase extra, saca tirador de tres, falla, rebote. Wow. Qué clase de secuencia se está viendo aquí. Pero ahí está, en esa posesión tuvo problemas Guayama para los rebotes. Tenemos a Yadiel que está desde Charlotte buscando la manera de buscar un pasaje para llegar aquí y celebrar con su equipo. ¡Wow! Ahí recuperó. ¡Tirador! ¡De tres! ¡Sabor!
El juego se acaba de empatar y de qué manera. Mira la fanaticada. Impresionante el ambiente aquí en Humacao. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Increíble la emoción que se está viviendo aquí en la cancha bajo techo de Humacao. Gracias a la Federación de Puerto Rico de Baloncesto. Observen el tripletazo. Todos del lateral derecho. Vino decidido para ver David González. Vino decidido a meter esos triples. Pero eso es bien importante a los jugadores de rol que estén ready. Porque siempre, es más, yo a veces pienso que los jugadores de rol son más importantes que los estelares. Bueno, en ocasiones sí, porque son los que no se percatan de ellos y anotan canastazos. Wow. Y de esta manera, ventaja. Ventaja de Guayaba, que es la primera en el partido. Ese jugador no se ha quitado en ningún momento. No se ha quitado. Es un armador que las tiene todas, aguerrido. Ey, buen rebote del número 12. El juego es de nadie ahora Randy mismo. Randiel Kai. Escúchame. Escuche bien este nombre. Número 12, Randiel Kai. Este jugador promete ser para el futuro un buen jugador. Tiene buena estatura, azul, ataca con fuerza. Las tiene todas para ver este jugador, mucho ojo. Que muchos buenos jugadores estamos viendo aquí. Cuco González, Luis Yandel dice, transmita los próximos juegos desde Tampa. Sabor. Primero es bueno. Juego empate otra vez. Fanáticos en la red están teniendo un manjar deportivo, tal como la página. Por eso la página se llama así, manjar deportivo. Y esto es lo que están teniendo, un manjar deportivo. En este caso, baloncelístico. Anotó los dos clutch. Randiel Kai. Ahí Preseo que echa completa. Ahí lo rompen con éxito. Se confunde el pase. Mala decisión el pase. Brincó para pasar. Tenía que calmar ese balón ya que tienen el momentum. Y ahora es Junco. Van al canasto y anota. Del número 7. Josué Hernández. Junco tiene que tomar mejores decisiones. ¿Cómo? ¿Cómo? Recibe la falta personal. Y va para dos tiradas libres. Estamos hablando de Michael Portillo. Junco tiene que tomar mejores decisiones, especialmente el armador. El dirigente está hablando con él ahora mismo. Le está explicando eso mismo que estamos diciendo. Este es el momento que tiene que pensar. Tiene que coger las cosas con calma, tiempo y Escobar. ¿Quién está al frente? ¿Quién le puedo pasar el balón? ¿A quién no? Setear a esos jugadores. Sabemos que son niños que están aprendiendo todo eso y lo van a hacer. Lo van a hacer. Para eso están los coaches y asistentes. Y estos juegos cerrados son los que les convienen a ellos para subir el nivel. Porque la presión, saber pensar bajo presión, también es una habilidad. Es un talento que se desarrolla. Es algo que, eso te iba a decir, es algo que se desarrolla. Y la manera que tú vas a aprender cometiendo errores, simplemente así. ¿Sabes que posiblemente cometas el error, pero lo vas a arreglar en este torneo o en el otro? Baloncesto se juega todo el año. Michael Portillo consigue la segunda tirada libre, pone el juego a dos. Pero es muy importante que los fanáticos de las redes compartan la transmisión para que más personas vean estos jugadores y sean expuestos de la manera correcta. Ahí recibe la falta personal. Y este número, el número 13, Joel, en ocasiones no parece que tiene rumbo en términos de superestraciones, se va el fast break. Hey, ¿quién salió por foul? ¿Alguien salió por foul ahí? Pero un jugador que ha estado bien activo en las tablas, bien atlético, va para el tiro libre ahora con dos tiradas bien importantes. Es cuestión de ajustar detallitos en el manejo de balón, tomar decisiones. Y va a ser un jugador de impacto. Mira, este jugador, Pavel, el número 13. Josean Steidel. No se habló mucho, pero hemos visto muchas cosas de él. Él dio unos tapones. En momentos clave, el juego sucio. Que eso no aparece en las hojas. Sucio en el sentido de que juega fuerte. Sí, juega fuerte. Ha estado joseando todos esos balones. Lamentablemente sale por foa. Hay que ver qué ajustes hacen los coaches ahora. Bueno, Usani. Consistente desde el primer quarter. Y ahí es un tiempo pedido por parte del equipo
de Guayama, así que dale like, comenta, comparta Vida Deportes TV. Ahora es importante la toma de decisiones de ambos equipos. Ya lo habíamos hablado, pero aquí hay que recalcarlo, porque aquí es que ellos aprenden a eso mismo. Cuando ellos vean la repetición de este juego, van a entender todo, porque el coach te lo puede decir, el papá te lo puede decir, pero no es hasta que tú te ves que tú dices, wow, es verdad, tenía que tomar esta decisión mejor que la otra. Y así van aprendiendo. El rol de los padres, sumamente importante, el rol de los padres. Si el niño por alguna razón comete un error, oye, no puede caerle encima. Tiene que darle la palmada, voy a ti, darle confianza. Porque fuera del coach, el único que va a saludarte luego de una derrota es el familiar, Joel. Seguimos de Pavel. Así que estamos disfrutando evento familiar y es bonito que la gente entienda que aquí puede la gente gritar, gozar, pero estos jóvenes están desarrollándose bajo la presión y muchas veces se necesita, porque son niños, que cuando se acabe el juego lo eduque y no le caiga encima de que perdieron por ti o no hiciste nada, al contrario. Sí, porque tú debes meter ahora. Sí, no metiste, sí. Ya te dos puntos. Sí, pero y el rebote que cogió, el patrón que dio. Y por eso es que los padres tienen que educarse. Sí. Y el baloncesto no se puede vender como que te deja anotar. Exactamente. Eso es NBA porque es un negocio. Pero el baloncesto es el rebote, asistencia. Oye, hasta aplaudir a tu compañero. Eso es un signo de buen jugador o de añadirle a tu equipo. Así mismo es Pavel, y ahora estamos viendo saque en el lateral. Significa que solamente tienen 14 segundos para tirar. Oye, por ahí un mensaje de Coach Albert. Coach Albert nos debe una. Coach Albert nos debe una. Si está escuchando, prepárate porque está en agenda. Habíamos coordinado para el live, pero no se pudo dar. Así que no te escapa, Coach Albert. De los mejores coaches, yo creo que eres de las piedras, creo. Y aquí ya hay alegaciones por la falta personal. Michael Portillo. Primero es bueno. Portillo a mí me ha sorprendido mucho. Un jugador que tiene una buena estatura. Tiene un clase de tiro envidiable. Sí, tremendo. Y juega duro también en las tablas. Bonita tirada libre. Yo creo que tiene más de bajar un poquito más el balón. Y yo creo que se convierte en un jugador de calibre elite. Buenas noticias para Guayama, con este tremendo jugador. Guayama y Puerto Rico entero, sí. Estos son los jugadores que de un día a otro se convierten en jugadores del equipo nacional, categoría 15 años, categoría 19. Para ver, ahí hubo un tiro y hubo un empujoncito y le cantaron falta. Y hay bonificación significa que pueden empatar el juego, Pavel. Estas son faltas innecesarias en el sentido de que el reloj se para. El reloj se para bien lejos del canasto. Si tú eres Guayama, tú estás gozando con esta falta. No, y le dan la falta al número 12 que lleva dos bombazos. Pero ojo, David González. No porque sea un buen tirador de tres, un buen tirador de libre, pero... Tirador es tirador, Pavel, y este jugador lo ha demostrado. Bueno, lleva 7 puntos en este parcial. Claro, se ha visto que sí, los tiradores, pero normalmente, ¿verdad? Pasa eso, que son buenos tiradores libres, pero... Es mejor que me haga quedar mal y lo hizo. Es la mecánica de tiro lo que lo hace meter la bola de esa manera. Y los fanáticos quieren ver un tiempo extra. Bueno, ahí lo tienen. Juego empate, menos de 2 minutos. ¿Qué más tú quieres? Y ahora es el equipo de Junco con una posición muy importante ante la zona matchup del equipo de Guayama. Vamos a ver cómo la juegan. Rebote ofensivo y anota. Con falta. No puede ser con falta. Canasto del número 6. Keniel Ortiz que se escondió. No fue falta. El rebote y anotó el canasto. No fue falta. Fue una continuación, un juego legal. ¿Qué clase de juego? Juegazo. ¿Será el mejor del fin de semana? Muchos juegos buenos. Así que posiblemente este es uno de ellos.
50 segundos. El estelar número 14 buscando qué hacer. Su armador lo encuentra. ¡Ataque el canasto! ¡Ay, Dios mío! ¡Wow! ¡Wow! Podía ser una falta. Y en el otro lado, sí. Anda. ¡Canasto y vale! ¡Wow! Y la fanaticada se alza. ¡Wow! Impresionante. Husani Torres. Canasto Crush. Bueno, Husani Torres sí. Debe ser candidato más valioso. Es que lo estuve, es que ganan, lo estuve diciendo. El jugador ha estado joseando en todos lados. Rebote ofensivo, rebote defensivo. Se adelantó, hubo violación. Se adelantó. Queda juego, 4 puntos no es nada, quedando, teniendo en cuenta que quedan 38 segundos. Sí, pero sabemos que viene un timeout por ahí ya pronto. 38 segundos. Wow. Se supone que venga un timeout pronto. Vamos a arreglar el reloj, vamos a arreglar el reloj. ¿Qué pasó aquí? ¡Ay, no hay tiempo! 35 segundos, va a ver. Wow, no hay tiempo. Vamos a ver cómo la juega Guayama. Un triple le vendría de show. Ahí recibe la falta y creo yo que hay bonificación, Pavel. Sí, hay bonificación porque la jugada anterior lo hubo. Sí. En esta ocasión también. Y te digo una cosa, Guayama no debe pensar en el triple porque queda mucho. Si está abierto, claro, sí lo puede tomar. Pero no debe ser la norma. No pueden desesperarse. Lo pueden coger poco a poco, tiro libre a tiro libre. Pero sí, eso sí, en el otro lado tienen que ser disciplinados. En la defensa, no cometer falta. Lamentablemente falló el tiro libre. Si eres fanático de Guayama. Puede ser que venga un timeout por parte de Junco. Si es que la mete. Ahí falla. Wow, no. Falló los dos, fanático. Ahora Junco tiene que calmar el balón. Vamos a ver si lo logra. ¡Canastazo del mismo jugador! Se fue de cancha a cancha. Ahí lo ven. El hombre atlético. Increíble la situación de juego aquí. 55-49. Ustedes están disfrutando de un gran partido. Y el dirigente Guayama alegándole a Rolando. Sí. Wow. Parte de basquetbol. Baloncesto, categorías menores, sub 13 años, Guayama, perdiendo por 6 puntos, Junco, con la delantera. Queda juego, Pavel. Al momento. Queda juego, 18 segundos. Al momento, digo. Queda juego, pueden salir dos triples. Lo que quiero decir que de estos jugadores, cualquier cosa puede pasar. Lo han demostrado de principio a fin. Así que vamos a ver qué sucede. Y yo creo que Guayama no estaba preparado para esos dos canastos de ese jugador que en ambas posesiones se fue cancha a cancha. Cancha a cancha se fue en ambas posesiones y anotó el canasto. Darle crédito también al arbitraje. El arbitraje ha mantenido control todo el torneo. Pues saquen el lateral por parte del equipo de Guayama buscando un tiro largo. Al parecer no, atacaron. Pase. Tremendo giro. Recibió la falta y va para dos tiradas libres. Ese foul obligado iba a ir ahí. Obligado iba a ir ahí. Así que la jugaron muy bien, forzando ese tiro debajo del canasto, porque ese foul se iba a dar de una manera u otra.
Tenemos a Luis Cruz, Yoli Cruz, Adrián Sánchez en las redes disfrutando. Primero es bueno, queda juego, Pavel, queda juego. Queda mucho, estos queda son mucho. Dos tremendos equipos. Dos tremendos coaches, sí, y sí, asistentes, dos tremendos clubes, dos tremendas fanaticadas y dos tremendos pueblos. Bonitos los dos. ¡Wow! Ventaja de Junco. No hubo falta. Tarde. Los jugadores no entendieron las instrucciones. Wow. No entendieron las instrucciones. Quizás no escucharon bien. Pero ese problema no tener los tiempos. Al tú no tener los tiempos. Y no hay bono. No hay bono. Yo, ya esto se acabó, Pavel. Ya esto se acabó. A no tener los tiempos, no sabía lo que iban a hacer en estos momentos cruciales. Y de esta manera, sí, campeón el equipo de Junco en su casa, wow, en Humacao, vecino. Pero Guayama no debe sentirse avergonzado, porque dieron un tremendo espectáculo todos los jugadores. Todos los jugadores, su asistente y su dirigente. Esto era para los dos lados, Pavel, esto era para los dos lados. Excelente trabajo. Y por eso estuvieron en la final. Cuando un juego estaba apretado así en los últimos segundos o minutos, como tú dices, cualquier cosa puede pasar. Los que toman mejores decisiones son los que ganan. Y ahí lo tuvieron. Vamos a entrevistar a parte del staff de Junco. No se vaya nadie. Bueno, vamos en segundo a pasar con Pavel Meléndez y una entrevista con el dirigente del equipo de Junco. Pasamos ahora con Pavel Meléndez. Saludos, amigos fanáticos en las redes. Acaban de presenciar un partidazo. Solamente uno podía ganar. En este caso, Junco obtuvo el campeonato categoría sub 13 años. Nos encontramos con un jugador slash coach, Luis Díaz, también presidente de la Liga de Junco. ¿Qué te parece este campeonato? Bueno, buenas tardes a todos, ¿verdad? El año pasado estuvimos en este mismo escenario, ¿verdad? Guayama hizo una trayectoria, este torneo, bien parecida a la que nosotros hicimos el año pasado. Nosotros vinimos, ¿verdad? Esta vez, ellos vinieron como retador. Pero esta vez, ¿verdad? Yo no he venido aquí a perder por segunda ocasión. Los nenes trabajaron duro, ¿verdad? Llevamos trabajando duro todo este año. Obtuvimos el campeonato en ACB, obtuvimos el campeonato ahora en Federación, ¿sabes? Los nenes, ¿verdad?, están trabajando súper duro y eso es gracias al apoyo de los padres y el compromiso, ¿verdad?, de llevar a los nenes a las prácticas y para poder hacer el trabajo correspondiente. Luis, el juego por poco se le va de las manos. Guayama se fue al frente en un momento que tú le dijiste a tus jugadores para que mantuviesen la calma jugando como local aquí en Humacao. Mira, pues, ¿verdad?, todos los equipos tienen derecho, ¿verdad?, a hacer sus ajustes. El equipo de Guayama es un equipo bien aguerrido. Sabíamos que ellos en todo momento sin quitarse, ¿verdad?, que podía pasar en cualquier momento. Pero yo le dije a los muchachos, ¿verdad?, que ya nosotros hemos estado en este escenario, que estamos preparados para esto, que aguantemos el empuje y vamos a seguir con la victoria. Un mensaje para tu club, los padres, los jugadores, el significado de este campeonato. Bueno, para Junco Sabás, ¿verdad?, llevamos un año nada más corriendo aquí como liga. Hemos tenido mucho impacto en la isla, tenemos sobre 13 equipos como club. Y tener el primer campeonato, ¿verdad?, de la federación es un orgullo para mí, ¿verdad?, porque hemos trabajado bien duro este año y los papás llevando a los nenes a las prácticas, apoyando a los coaches, pues ese es el resultado, ¿verdad?, de lo que estamos teniendo.
Luis, te deseamos el éxito del mundo, tanto como coach, presidente y jugador. Así que te deseamos mucho éxito y muchas bendiciones. Muchas gracias, mano. Ahí lo tiene, el hombre que lo hace todo, ganado el campeonato. Gozando, Vida Deportes para ti. Regresamos con Joel, la misma transmisión. Aquí con el dirigente campeón del equipo de Junco, sumamente alegre. Pero de parte mía, Joel Román Pavel Méndez, Kevin, felicitamos a los dos equipos, al equipo de Guayama y al equipo de Juncos. De esta manera, nos despedimos, pero regresamos en minuto porque vamos para la final del último juego de la jornada de esta División 1, aquí de Vida Deportes TV, tanto en Facebook como en YouTube y la página de la Federación. Nos veremos en minuto, Vida Deportes TV.